Hola a todos y bienvenidos a Kingdom Fantasy 358. Todos me conocéis como Eri13 y bueno, en este vídeo tengo que hablar flojito porque es ahora mismo la 1:30 de la madrugada. Tengo a la gente ya durmiendo. ¿Y por qué me estoy grabando ahora? Pues porque hace un ratito he recibido un aviso en el móvil de que tenemos un nuevo tráiler de Remind, de Kingdom Hearts 3, el DLC de Remind. Y vamos, es que ha sido una gran sorpresa porque no esperaba para nada que esta semana tuviéramos un tráiler de Kingdom Hearts y no sé, me ha pillado tan de sorpresa que quería verlo y como viene siendo costumbre, pues he preferido grabarme y verlo con vosotros. Así que pues nada, me he venido corriendo a una habitación aparte para poder verlo tranquilamente y poder grabarme, así que pues como ya lo tengo todo preparado, pues vamos a verlo. Venga, pues le doy ya. Vale, Vergel Radiante. ¿Qué? ¿A Eri? ¡Squall y Yuffie! ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande! ¡Personajes de Final Fantasy! ¿Y Antiaqua? ¿Pero qué locura es esta? Pero... ¡oh! ¡Madre mía! ¿La pelea que no vimos también con Sora? Pero... a ver, más batallas... ¡uf! Sion y Aqua... ¡uy! Están hablando de la caja aquí también... pero... ¡hombre, Demix! A ver, más batallas. Uf. Madre mía, es que me he quedado pilladísima con los personajes de Final Fantasy. ¿Y qué más? ¿Ese es el corazón de Riku? ¿Sí? ¿Pero qué pasa aquí? ¡Hombre! ¡Kairi en el mundo final! Así es que... ¿sabes cómo la rescata entonces? ¡Kairi jugable! ¡Hombre! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Escalad Kaelu! ¡Madre mía! ¿Pero qué hacen estos aquí en tierra de partida? ¿Esa es Charity, no? ¿El que habla? ¿Para volver al mundo del que viene? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Riku? ¿Ese era Riku o era Yosora? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de tráiler! ¡Uf! Pero es que... ¡qué fuerte! ¡Qué fuerte! O sea... en 2 minutos, todo lo que han metido. Madre mía, ya no sé si tiemblo por el frío o de los nervios, pero a ver, personajes de Final Fantasy, es que me ha encantado, me ha encantado. Uf, y luego también que por fin tenemos a Kairi como personaje jugable y Escala Kaelum que la podemos explorar. Madre mía, pero. Y este del final, que no lo he visto bien. A ver, voy a intentar verlo. Si es... ¿es Yosora? O sea... es la noche así... estrellada. Parece que sí, ¿eh? Parece que sí es Yosora. Yo diría que sí. O sea, no... no se aprecia muy bien. Pero yo diría que sí. No sé, yo diría que es Yosora, pero es que no sé. Y además parece que estaba pronunciando la frase esta de Sora, del primer Kingdom Hearts. Pero Nomura, ¿qué locura es esta? O sea, la locura de poner este tráiler a estas horas y mostrando todo lo que estás mostrando. ¡Qué fuerte! Madre mía, qué ganas ya de que llegue Remind. ¡Qué ganas!
Madre mía, si ya lo que falta es que nos diga para cuándo. ¿Para cuándo lo va a sacar? Porque es que va a venir, pero es que va a ser un DLC súper cargado de cosas. Y de historia, de nuevas mecánicas, nuevas llaves de espada, más personajes jugables. Pero, personajes de Final Fantasy, madre mía. Qué fuerte, ¿sabes? Que estoy flipando. Yo no sé ahora cómo voy a coger el sueño. Qué fuerte, me ha encantado el tráiler. Qué fuerte todo. Desde luego, es que me ha dejado totalmente impactada. Es que no. Como no me lo esperaba para nada, yo esto así sin anestesia, sin nada. Qué fuerte, pues vaya pedazo de tráiler. Pues nada, gente, pues a ver ahora cómo cojo yo el sueño esta noche porque me voy a poner el tráiler 300.000 veces, como suele ser costumbre. Y nada, pues lo voy a dejar por aquí. Y nada más, pues espero que os haya gustado el vídeo. De nuevo, perdón por tener que hablar así flojito, pero ya sabéis, es que, madre mía, es que es súper tarde, pero como lo suben a estas horas, que bueno, ahí en Japón pues era más o menos de día, pero qué sorpresa más agradable y de verdad es que estoy súper encantada. Estoy muy feliz ahora mismo. Pues nada, gente, me voy despidiendo. Pues muchísimas gracias por quedaros a ver el vídeo y nosotros pues nos vemos en el próximo. Hasta pronto.